que subir a las escaleras y desde ahí lanzar las canicas. El primero que prenda los 5 focos ganará la contienda. Mr. G. La contienda empieza en... 3, 2, 1. ¡Va! Es imposible, Mati. Y aquí está Mariano junto a Nachito. Ignacio prendió un foco. Tiene que prender todo. Mariano también. Mariano también. 1-1. Concentración absoluta con las canicas. 1-1 el marcador. Uy, casi, no prendió. 2-1, Mariano. Ay, Mariano prendió un segundo foco. Es que es muy inteligente. 2-2. Ignacio. Uy. Ahí está Mariano. Oye, soy... Está bueno este también, ¿eh? Cogió cualquier cantidad de canicas. Nachito, se pone. 3 para Nachito. 3-2. 4. Le falta 1. Nachito, el pollito. Nachito, Nachito. Uy. Mariano, 3. Puntos individuales. 1-4. ¡Nachito! 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 ¡Qué bueno estuvo este! ¡Ha muy reñido! Vamos a ver Mari. La repetición. ¡Qué bendito! Dime, dime. Ahí está la repetición. Oye, qué chéverán. El pollito. A ver. Oh, buenazo estuvo este, ¿eh? Me encantó. Final de candela, ¿no? En el último suspiro. Ahí está, estuvo muy bueno ese juego. Vamos ahora a la momia. Se van a enfrentar Lucianita con Ivanita. Las dos de Salón Orange ahora. Las participantes deberán coger un rollo de tela y enrollarse por completo. Una vez enrolladas deberán quitársela del cuerpo para poder tocar la campana. Quitársela totalmente del cuerpo, no puede haber nada de tela en el cuerpo. O sea, tienen que enrollarse. Y de ahí sacarse la tela totalmente y tocar la campana. La primera que toque la campana tendrá el punto. Vamos, Ivanita. Voy a sacar, disculpa, una canica que hay por acá. Luciana y Angie, entonces. Me dicen que es con Angie. Luciana y Angie. ¡Listas! La contienda se inicia, ¿eh? 3, 2, 1. ¡Va! Angie y la pequeña Lulu. Ahí está. ¡Oh, oh! ¡Ay, cómo! Un montón de metros de tela. Salta la pequeña Lulú, Angie se apura. Está divertido este juego. Angie. Ay, ay, se cae Luciana. Cuidado, cuidado, Angie, parece tu vestido de novia. Sigue Angie, buen ritmo. Se cae. Angie Arizaga. Lucianita en el piso. Va con todo Angie. ¡Por un punto! ¡Muy bien, individual! ¡Angie, a punto de tener el punto! ¡Ah! ¡Tienes que sacarse la tela! ¡Sácate la tela, sácatela! ¡Sácala de campana! ¡Aquí va Angie! ¡Tiene que saltar! ¡Se cae! ¡Tiene Luciana! ¡Se enreda! ¡Oh! ¡Angie! ¡Punto para Angie Arizaga! ¡Con la justa! ¡Con la justa! ¡Muy bien! Mira, qué buena, ¿eh? Mira la enrollada ahí. ¡Lo máximo! ¡Pincha globos! Y se enfrenta Benjamín versus Bruno. Pincha globos con abdominales. Tendrán, ahí está, lee por favor lo que tienen que hacer. Los participantes quedarán suspendidos para realizar abdominales y a su vez reventar con la cabeza todos los globos que se encuentran colgados. Ellos tienen un casco especial para lograrlo. El primero que reviente todos los globos tendrá su punto. Se reventó un globo, ¿eh? Vamos, ya está. Benjamín, ahora hay que subir a Bruno. ¡Ay! Espérate. Es que lo que pasa es que se había reventado uno. Ya. Ok, perfecto. Okay. Sube Bruno, yo no reviento más.
Chito. Quien gane esto, ahí nomás. Tendrá su punto, Mr. G. Vamos. La contienda se inicia en 3, 2, 1. Bruno Gocha, pero ahí viene Benja. Oye, no era fácil, ¿eh? Para nada. Ahí va Benja, ahora con buen ritmo. Benjamín. Quiere reaccionar, Bruno. Avanza, Benja. Ahora, Benja. Oye, Benja. Quedan dos. Le quedan dos a Benjamín. Uy, le quedan acerca. Cinco a Favela. Es que no puede moverse tanto porque no se mueve. Se acomoda, pasa de largo, Benja. Punto para Benjamín. Tiene un punto. Punto para Lukowski. Muy bien. Siguiente reto. Tápala con el vaso. Y se enfrenta Natalie con Alessandra. Las participantes deberán girar el vaso que se encuentra sobre la botella con un golpe de dedo hasta que el vaso encaje en la botella como si fuera una tapa. Deberán lograr tapar... Sí, tres botellas. ¿Tres botellas? Hay 10 botellas, dicen ahí, son 3 botellas las que tienen que lograr. Claro, o sea, tienen todas esas posibilidades, tienen 10 posibilidades. Exacto. Pero solamente tienen que hacer 3, exacto, una por una. Ok, lo van a hacer por turnos. Primero, ¿quién va? Primero, Natalie, entonces. Mr. G, a su cuenta, Mr. G. La contienda se inicia en... 3, 2, 1. ¡Va! No hay tiempo, Nats. No te apures, no hay tiempo. Pero, con calma, no hay tiempo. Ya, tranquilo. Le quedan 4 posibilidades y tiene que hacer 3. Calma. Vamos, Natalie, vamos. No puedo nerviosa. No pasa nada. Bueno, con turno de Alessandra Bonelli, vamos. La contienda se inicia en 3, 2, 1. ¡Va uno! Calma, que no hay tiempo. O sea, pueden tener todo el tiempo que quieran. ¡Va dos! ¡Uy, qué tal bonito! ¡Qué tal bonito! Sigue. Vamos a ver si se puede. Con calma, Bonelli. Así juegan en Italia, seguro. ¡Bonelli! ¡Va 4! La última. Sí que yo no lo haría, pero nunca, jamás. Enfrentan Ivana y Callaza. Este juego ya lo conocen. Tendrán un minuto tirando las canicas una por una para tumbarse el lápiz. Muy bien, Mr. G. ¿Listas? Cuando usted lo crea conveniente. Muy bien, la contienda se inicia. 3, 2, 1. Ivana y Callaza. ¿Qué tal, Ivana? Buscan tu lápiz. ¡Ay! Le dio, pero no cayó, Callaza.
Quedan 45 segundos. Ahora quedan 40. No, se cayó solo. Paramos el tiempo. Okay. Se quedó en 30. Ya. Vamos, seguimos. Corremos. Sigue. Quedan 30 segundos. Vamos. Pase lo que pase, quedan 30. Okay. Ivana y Gachaza intenta. Esto no es fácil, ¿eh? Quedan 15 segundos. Natalie le hizo el bebé. ¡Oh! Y hasta aquí llegamos con la contienda. Vamos a ver la tabla de posiciones entonces. Tabla de posiciones, señor director. ¿Podrías? ¡Ah, qué miedo! Mariano, 5 puntos. Acereto, 5. Rafael, 5. Ignacio, 4. Benjamín, 4. Bruno, Facundo y Pesaresi con 3. Johan y Hugo con 1. Muy bien, Melissa Loza, 7. Tina, 5. Yasmín, 5. Angie, 5. Luciana, 4. Melissa Paredes, 4. Natalie, 3. Alessandra, 3. Andrea, 2. Ivana, 2. Y Callaza tiene 1. Así es, muy bien. Mañana seguimos sumando. Se quedan con Al Fondo del Sitio.